Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Hola, buenas noches. Sí, se escucha claro. Vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización. Agradecidos por su participación al curso de Sanidad Avícola. Estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Silva. Asimismo, para el buen desempeño del ingeniero, se lo recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, el ingeniero les estará absorbiendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en un chat de Zoom. Buenas noches, ingeniero zootecnista Diego Silva. Le doy pase a su ponencia. Hola, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Quiero agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda de poder compartir esta noche con ustedes un poco de conocimientos y experiencias sobre lo que es la sanidad avícola, ¿no? Una sanidad que se le da mucha importancia, ya que hoy en día es uno de los principales alimentos que se consume y que puede tener repercusiones en la salud de los humanos. Entonces, esta noche vamos a ver este tema sumamente importante que debemos de considerar mucho. Tenemos que considerarlo mucho porque definitivamente va a ser algo que nos va a servir atentamente, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar del tema de sanidad agrícola, nosotros tenemos que iniciar todo proceso sanitario, empezando a tener protocolos de bioseguridad dentro de las granjas. La bioseguridad en granja es fundamental, ¿ya? Debido a que como definición vamos a tener en consideración que la bioseguridad es un conjunto de prácticas y medidas, ¿no? Y medidas a prevenir la entrada y propagación de enfermedades en una granja agrícola. Entonces, todos estos protocolos que nosotros vamos a implementar dentro de lo que es el programa o los protocolos de bioseguridad, nosotros tenemos que tener muy en claro, tenemos que tener muy en claro que cada una de ellas tiene una intención. La intención no es incomodar al visitante, la intención no es incomodar al personal, la intención es clara, evitar de que haya entrada y que al mismo tiempo haya una propagación de algún tipo de enfermedad en la granja avícola, teniendo en consideración de que los, en este caso, teniendo en cuenta de que las aves son muy susceptibles a las enfermedades, y al ser susceptibles a las enfermedades también es una especie que hace que la propagación sea demasiado rápida. Entonces, con esa finalidad, lo que buscamos inicialmente es protegernos. Esto es un tema preventivo hasta ahí. En avicultura se trabaja mucho el tema preventivo. Tenemos que tener en consideración bastante lo que es la prevención, y para empezar los temas de prevención, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente estos protocolos de bioseguridad. ¿Qué medidas claves tengo que tener en cuenta? En primer lugar, tengo que tener en cuenta los accesos que se van a generar, ¿no? El control dentro de ellos, ¿no? La limitación de entrada de personal y vehículos, uso de ropa, calzado exclusivo, ¿no? Tienes que tener para las personas el protocolo puede cambiar entre el personal que labora y el personal que te visita. Puede haber ciertas variaciones, pero lo que sí o sí es fundamental que todos tienen que ingresar
Esto es, o digamos que, una sugerencia que se debe seguir al pie de la letra. Lo que se debe hacer es, una vez que ingresamos a un área todavía restringida, esa área tiene que tener acceso a duchas para que tanto el personal como las visitas hagan un ingreso a ese espacio, se bañen, se cambien la ropa e ingresen con una ropa limpia, que ya es parte del establecimiento. Y lo que va a generar, obviamente, es de que al estar esa ropa limpia, no hay ningún problema de que haya alguna proliferación de bacterias. Ese es un aspecto que se puede considerar. A partir de ahí, obviamente, el protocolo para el personal sufrirá algunas variaciones porque ellos van a estar de manera permanente. Los protocolos para visita, de igual forma, cambiará porque ellos simplemente estarán un tiempo limitado, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que tener un control de acceso de los vehículos, porque son los vehículos también muchas veces los que llevan la enfermedad, hacen el ingreso a granja y hacen que obviamente empiece su proceso de propagación. Por ese motivo es fundamental tener un control de acceso sumamente o estrictamente vigilado para evitar justamente estos inconvenientes, ¿no? Por otro lado, desinfección de equipos y vehículos, uso de pediluvios, arcos de desinfección y limpieza rigurosa en equipos. Estos protocolos de bioseguridad para nosotros es muy familiar porque ya nosotros empezamos a utilizarlos a raíz de la pandemia. Los mismos protocolos que se hacían para el ingreso a nuestros hogares, ingreso a establecimientos públicos en su momento, mercados, lo mismo se hace en este caso en granja, ¿no? La utilización de pediluvios puede ser con algún tipo de desinfectante líquido, desinfectante en polvo, ya va a depender del criterio, ya va a depender del factor económico, ya va a depender de muchos aspectos adicionales que me puedan servir como para hacer procesos de desinfección. Arcos de desinfección, esto mayormente para el tema de los vehículos y limpieza rigurosa de los equipos. Todo equipo nuevo que ingrese y haya sido trasladado hacia la granja tiene que pasar por un estricto control o por un estricto limpieza y por una rigurosa desinfección de estos equipos. Entonces, es fundamental, esto es parte de los procesos que se deben seguir con la finalidad de trabajar de la mejor manera y evitar la propagación de enfermedades, ¿no? Por otro lado, el manejo de los residuos, eliminación adecuada de residuos orgánicos y camas usadas. Nosotros tenemos que determinar un periodo de uso de las camas de acuerdo, obviamente, al diámetro o a las dimensiones que se utilice como parte de cama, de la cama profunda. Entonces, nosotros vamos a manejar ese tema y cuando, obviamente, la experiencia ya nos va a empezar a decir qué tiempo puedo utilizar una cama de acuerdo, obviamente, a la profundidad que se esté utilizando dentro de los galpones, ¿no? Esa eliminación también es fundamental. ¿Qué es lo que voy a hacer con ello? Ello nos puede generar, en el caso de las granjas avícolas, un ingreso adicional por venta de este material orgánico que nos puede servir como abono para la parte agrícola. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos en consideración todos estos aspectos, ¿sí? Por otro lado, también, al mismo tiempo de hacer la eliminación de estos residuos, nos va a ayudar un poco a controlar la presencia de plagas, ¿no? La prevención y el control de roedores, insectos y aves silvestres es fundamental. ¿Por dónde llegan estos animalitos que no son muchas veces benéficos? Ellos llegan a partir de la presencia de malos olores. Por eso es fundamental si nosotros nos vamos dando cuenta cómo tenemos que hacer la utilización de las camas, cómo tenemos que hacer el manejo de los residuos, la limpieza, la desinfección, para evitar de esta manera que los roedores, insectos y algunas aves silvestres lleguen producto de ese mal manejo que nosotros estamos realizando.
Esto no debe existir bajo ningún aspecto. Debemos evitar en lo posible la existencia de estos individuos con la finalidad, obviamente, de mejorar el tema sanitario, el tema de la salubridad, que también va a ser un factor sumamente importante para mí, la calidad de mi producto para el momento del expendio, ¿no? Zonas de seguridad, establecimientos de barreras físicas y zonas de seguridad para separar áreas limpias y sucias, ¿no? Lo que les decía al inicio, los ingresos obviamente nos deben marcar las zonas que las cuales pueden ser comunes y que no hubiese ningún problema de que las personas, los trabajadores, los visitantes hagan uso de ese espacio, pero obviamente y más allá ya está completamente restringido. El ingreso se hace previo baño, previo limpieza del cuerpo con una ropa limpia, nueva, que de preferencia debería dar el propio establecimiento, ¿no? Lo que se hace muchas veces es pedir que lleven una muda de ropa adicional y lo que se les brinda son batas o mamelucos que sirven justamente para ayudar en ese proceso, ¿no? O sea, hacen el proceso de baño, se cambian la ropa con la cual ingresaron, la dejan en sus respectivas mochilas, en la zona de cambio, pasan y ya en este caso a un espacio donde les van a dar el mameluco, botas, gorros, guantes, dependiendo los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, esas barreras nos indican hasta dónde podemos actuar de manera normal, de manera natural, y a partir de ahí, cómo tenemos que respetar los protocolos de bioseguridad. Eso es fundamental. Entonces, esto, por ejemplo, vendría a ser un arco de desinfección de vehículos. Este arco te hace el proceso de desinfección de manera total, de arriba, de abajo, los costados, evitando en lo posible que haya por ahí alguna zona de que no quede desinfectada. El vehículo pasa con lentitud, el vehículo se va bañando, o sea, es como si tuviese un pequeño baño. Una vez que ya pasó, tiene un tiempo que tiene que estar en contacto, y una vez que ya pasó, automáticamente ya podemos decir de que el vehículo se encuentra limpio. Se encuentra desinfectado y ya no hubiese ningún problema de tema de propagación. Cuando hablamos de protocolos de bioseguridad, también tenemos que tener en consideración los espacios que se van a manejar. Es fundamental si dentro de nuestra crianza avícola nos dedicamos a no solamente a una actividad como podría ser la crianza de aves para engorde, sino de repente a otras actividades, siempre tener una delimitación física para evitar de que haya algún tipo de contagio. Tener un espacio que funja de clínica en la cual nosotros a los animales que consideramos que son sospechosos, nosotros automáticamente los aislemos y vayan a esa zona y no hagan un proceso de propagación. Es fundamental que toda la distribución esté completamente bien delimitada. Que todo, absolutamente todo, se siga los protocolos de bioseguridad. El personal que tiene un área, ese no puede cambiarse de área así de simple. Simple, tiene que respetar su área de trabajo, no invadir otros espacios para evitar también los temas de propagación de las enfermedades. Entonces, para eso es fundamental de que nuestros trabajadores estén 100% ya digamos, tengan el conocimiento de todos los protocolos que se deben seguir para de esta manera evitar posibles contagios. Luego que hemos visto los temas de bioseguridad, ya vamos a empezar un poco a ver el tema de las enfermedades infecciosas que se pueden dar en las aves de corral o en aves en general, ¿no? En las aves de crianza como tal. Vamos a encontrar tres tipos de enfermedades. Vamos a encontrar enfermedades virales, enfermedades bacterianas y enfermedades fúngicas, ¿no?
Aparte de eso, también hay otro tipo de enfermedades, pero que no son muy comunes, pero que sí tenemos que tener en este caso como enfermedades infecciosas, que no son muy, muy frecuentes, ¿no? Las que más se dan son estas. Dentro de lo que son, por ejemplo, enfermedades virales, vamos a encontrar las más significativas, que es la influenza aviar y el Newcastle, ¿no? En el caso de la influenza aviar, es una enfermedad de tipo respiratoria y que tiene una mortalidad muy elevada. Un proceso de prevención se hace a partir de vacunación y obviamente de protocolos de bioseguridad. Esta es una enfermedad a la cual sí o sí se tiene que hacer un proceso de vacunación. Normalmente esta enfermedad no se vacuna de manera independiente, al menos en Perú. No, al menos en la zona en la cual yo vengo trabajando, no se trabaja esta vacuna de manera independiente. Esta vacuna viene también acompañada, en este caso se llama la primera vacuna que se da los 7 primeros días, la triple aviar, que está dentro de esa, por eso se llama triple aviar, porque son de 3 enfermedades. Dentro de ella está justamente la enfermedad de la influenza, el gumboro, y en este caso, Newcastle. En algunos casos varía, lo ponen en reemplazo de Newcastle, lo ponen de moquillo. Entonces, va a depender las zonas, va a depender el laboratorio en el cual ustedes se encuentren trabajando. El tema de las vacunaciones va a depender específicamente de la incidencia de enfermedades aviar, en este caso, en sus zonas para esto. Entonces, la triple normalmente, por lo menos, viene de parte de la influenza y el tema del gumboro. Cambia en algunos casos para moquillo, en algunos casos, y en algunos viene ya con Newcastle. Va a depender, vuelvo a repetir, la zona y el tipo de laboratorio que lo fabrica. La enfermedad de Newcastle en este caso también es un problema que se genera a partir, los signos se dan a partir de una respiración acelerada, se empieza a ver al animal que empieza a ser afectado el sistema nervioso. El tema de la vacunación en este caso es obligatorio. La vacunación en el caso de Newcastle sí está separada como Newcastle, o también lo pueden encontrar como parte de un componente, un complejo de vacunas, ¿no? Eso depende, vuelvo a repetir, del laboratorio, pero de todas maneras, el Newcastle. Dentro de mi manejo, yo normalmente lo que hago es la triple aviar a los 7 días, ya la triple que tenga influenza, que tenga gumboro y que tenga moquillo, ¿ah? Ya, y el Newcastle separado, separado, ya. Vuelvo a hacer una aplicación, dos aplicaciones de triple aviar bajo ese contexto, dos aplicaciones de Newcastle también bajo ese contexto. Ahora, como les vuelvo a repetir, yo en esta noche normalmente estos espacios no les estamos dando, digamos, no somos dueños de la verdad. Hay muchos criterios que se deben considerar para procesos de vacunación. Dentro de ellos, obviamente, tenemos que identificar cuál es nuestra zona y cuál es la incidencia de la presencia de enfermedades. Eso hay que dejarlo muy en claro, ¿sí? Luego vamos a tener enfermedades bacterianas, como el caso de la salmonelosis, que puede afectar a nivel del tracto digestivo. Esto se da por un inadecuado control e higiene cuando tenemos camas que ya están sumamente sucias y, sobre todo, cuando no tenemos agua de calidad. ¿Se puede hacer proceso de vacunación? Sí, pero tengamos en cuenta de que la salmonela es una enfermedad que muchas veces se puede presentar y en este caso la vacunación es opcional. Vuelvo a repetir, en este caso va a depender la incidencia. Si tienes incidencia muy fuerte en tu zona, tendrías que vacunar. Yo en mi zona no tengo mucha incidencia de salmonelosis, de acuerdo a los reportes de SENASA, yo no utilizo salmonelosis. Pero el tema de salmonelosis, para mí el mejor proceso preventivo es el proceso de higiene y proceso de limpieza. ¿Ya? Agua de calidad, lo que me va a ayudar a evitar procesos de infecciones por salmonela.
Luego tenemos micoplasmosis, que es una enfermedad de tipo respiratoria crónica, es prevalente mediante, se previene mediante procesos de bioseguridad y manejo adecuado. Esto se va a presentar única y exclusivamente si yo traigo la enfermedad, ¿no? Si yo llevo. Entonces, para eso es fundamental que los protocolos de bioseguridad sean los más adecuados. Más aún si tengo granjas cerca y nos conecta una misma carretera, tenemos que tener mucho cuidado. Enfermedades fúngicas, en este caso la aspergilosis es una infección de tipo respiratorio que lo causa un hongo. En este caso, lo que tenemos que tener es una buena ventilación y manejo adecuado de la humedad. Eso lo vamos a hacer si hacemos un adecuado manejo de cortinas. Las cortinas en zonas tropicales en donde yo me encuentro es fundamental. Si yo hago un buen manejo de cortinas, no voy a tener humedad en exceso y lo que me va a generar justamente evitar la presencia de esto, ¿no? Aquí vemos algunos síntomas. Esto, por ejemplo, lo que vendría a ser parte de lo que es la influenza aviar, el tema de la mucosidad que se va a generar. Y esto también, incluso si se hace un caso complejo con el tema del moquillo, que también tiene las mismas características, se va a presentar este inconveniente. Por otro lado, podemos tener esto también, que en este caso puede ser producido por el tema de los hongos o también producto de algún tipo de bacteria o virus que pueda tener esto, ¿no? Esto, pues, si se da en la parte de los ojos, este proceso que se está dando acá en la parte del pico, si se da en la parte de los ojos, podríamos considerarlo como gumboro, pero en este caso simplemente es una afección que se dio a raíz de un hongo, ¿no? De un hongo que se empezó a generar esto de acá. Que empezamos a corregir algunos aspectos y esto empezó a desaparecer de manera automática, progresiva, ¿no? Progresiva, no tan de la noche a la mañana, pero sí de manera progresiva. Lo otro es que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el manejo del almacenamiento del alimento, tenemos que hacerlo en un lugar que tenga una adecuada ventilación, una buena circulación del aire y de esta forma evitar de que haya procesos de algún tipo de presencia de hongos que pueda haber a nivel del alimento que también puede generar este inconveniente, ¿no? Por otro lado, como les decía, y un poco adelantándonos, vamos a ver el tema de la nutrición y el manejo para la salud avícola. La nutrición juega un papel muy importante sobre el tema sanitario. Si yo no tengo una adecuada ración balanceada, sobre todo, no solamente en proteínas y energía, sino también en la presencia de minerales, en la presencia de vitaminas, obviamente acompañada de los aminoácidos esenciales, voy a tener problemas sanitarios. Entonces, dentro de lo que es la producción avícola, la formulación de las raciones balanceadas tiene que estar acorde a la necesidad, no solamente de los macronutrientes, sino de los micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales. A partir de eso, vamos a asegurar que el sistema inmunológico del ave esté 100% segura. Tengan en cuenta que el sistema inmunológico del ave es un sistema inmunológico bastante pobre. El ave no tiende a generar inmunoglobulinas que hacen de que haya una barrera protectora para las enfermedades, sino de que nosotros, por medio de la alimentación, la vacunación, tenemos que ayudar en ese proceso, ¿sí? Entonces, es fundamental primero tener una dieta equilibrada, lo que ya les venía diciendo, que sea rica, rica y cubriendo las necesidades de macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos, grasas esenciales para el crecimiento y la producción. Entonces, y micronutrientes, como el caso de vitaminas y minerales, como ya les decía, que son sumamente necesarios para el sistema inmunológico y la salud en general del ave, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta son esos aspectos. El factor nutricional juega un papel muy importante, sumamente importante. Entonces, tenemos que darle al animal
lo que solicite desde el punto de vista nutricional. Su necesidad la tenemos que cubrir y el alimento de preferencia tenemos que hacerlo por etapas de crecimiento. No cometamos el error de dar un mismo alimento para todas las etapas, sino vamos a tener complicaciones porque el requerimiento de una etapa no es la misma para otra. Ya varía. Animales, por ejemplo, en crecimiento necesitan mayor tenor de proteína, mayor concentración de micronutrientes, es decir, macro y microelementos, además de las vitaminas. Conforme el animal va creciendo, el tenor de proteína va disminuyendo y así sucesivamente. Entonces, tengo que tener en cuenta todos estos aspectos para tener también el adecuado desarrollo del animal, ¿sí? El otro aspecto fundamental dentro de lo que es la dieta equilibrada es la suministración de agua limpia y fresca, ¿no? Juega un papel y un rol muy importante el tener un acceso al agua de calidad continua. Tenemos que tratar en lo posible de que esa agua no solamente sea simplemente agua, también nosotros podemos utilizar, al hablar agua de calidad, estamos hablando de que esa agua ya pasó por algún tipo de tratamiento para ir matando bacterias, virus, hongos que se puedan encontrar, que esa agua no sea perjudicial para nuestras aves. Por otro lado, también podemos hacer la suministración. Si veo que mi dieta alimenticia no está cubriendo los micronutrientes, entonces con el agua yo puedo hacer la utilización de esto. El agua también me puede servir para tratamientos antibacterianos o tratamientos preventivos para enfermedades bacterianas, ¿no? Entonces, el agua es fundamental, puede ser una vía de prevención por ayuda de tratamientos con la suministración de vitaminas y minerales que nos van a ayudar, obviamente, a mejorar las condiciones inmunológicas del animal. En el caso de que se presente algún tipo de problema respiratorio, que no sean lo que hemos mencionado, la influenza, el moquillo o Newcastle, sino producto de alguna de la carga bacterial que se va a generar, entonces podemos hacer la aplicación de tratamientos con antibióticos para que nos ayude un poco a eliminar esas pequeñas tosecillas que se puedan generar, ¿no? Por otro lado, las prácticas de alimentación, el alimento tiene que ser balanceado, tenemos que tener fórmulas o dietas específicas para cada etapa de crecimiento, como ya les decía, porque no es el requerimiento no es el mismo. El requerimiento no, digamos que varía y al variar, obviamente, lo que puedo generar en vez de ganancia de masa muscular, lo que voy a generar es la acumulación de repente de grasas, que es lo que no deseo. Y por otro lado, obviamente, disminuir la condición de salud de mi animal, ¿no? Prevención de deficiencia de suplementación adecuada según las necesidades, que ya lo hemos ido viendo, de cuando hablamos de dieta equilibrada en macro y micronutrientes, ¿no? El manejo de las aves también tiene que ser sumamente importante. Cuando hablamos de manejo de las aves, estamos hablando de un manejo que tiene que ser adecuado. Tenemos que darle el espacio adecuado a nuestros animales, evitar el hacinamiento para prevenir el estrés y la propagación de enfermedades. ¿Qué sucede? Esa es una pregunta clásica. ¿Cuántos animales por metro cuadrado debo poner? El animalito normalmente conforme va creciendo, iniciamos de repente de 15 a 20 pollitos por metro cuadrado. Conforme va creciendo, ese número va disminuyendo. Cuando ya llegue a una edad adulta, lo recomendable es trabajar entre 6 a 7 animales por metro cuadrado. En algunas literaturas se encuentran 10 animales por metro cuadrado, pero ya entra aquí un poco el tema del criterio. Nosotros lo que nos damos es un tema referencial, ¿no? El tema referencial quiere decir de que ustedes podrían utilizar esa información y de acuerdo a su experiencia, ustedes ampliar o aumentar o disminuir la cantidad de animales por metro cuadrado.
¿Por qué? Porque en zonas, por ejemplo, en zonas altoandinas, en zonas de serranía, el espacio o las condiciones climatológicas son condiciones de frío. Entonces, yo ahí podría trabajar con 10 hasta 12 animales por metro cuadrado, aprovechando un poco de que haga un intercambio de calor, ¿no? Entonces, haya una adecuada microtemperatura a nivel de la zona de crianza, haciendo de que los animales estén en un estado de confort adecuado en cuanto a la temperatura. En zonas tropicales, si uno podría criar 10 o 12 aves por metro cuadrado. En este caso, tendría que bajar a 6, 7, hasta 8 animales por metro cuadrado, dependiendo la zona. Y obviamente la incidencia de vientos que pueda existir. En zona de costa va a variar dependiendo, obviamente, en qué estación del año nos encontremos. Va a variar el tema del manejo. Luz y ventilación, esto es fundamental. Las condiciones óptimas para el bienestar y la productividad. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente vital. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es de que la luz, por lo menos debemos, yo normalmente en donde trabajo le doy 24/7 de luz. Sí, obviamente lo que hago, dependiendo el crecimiento del animal, le doy ya periodos de descansos prolongados a ciertas horas del día para que el animal pueda descansar de una manera satisfactoria y cumplir con su periodo de descanso de acuerdo a las recomendaciones específicas. Hay profesionales que quitan, por ejemplo, hacen una fase oscura, es decir, quitan la luz por un periodo que puede variar de 2 a 4 horas aproximadamente. Eso ya va a depender mucho del factor de cómo estén trabajando o consideren que les da mejor resultado. Hasta aquí yo he tenido muy buenos resultados trabajando con luz 24/7. Vuelvo a repetir, acá en la misma zona he encontrado colegas que en horas de la noche cortan la luz, ¿no? Periodo de 2 a 4 horas aproximadamente. Uno con la intención, acá estamos en una zona obviamente de altas temperaturas, uno con la intención de minimizar un poco el tema del calor, hace que el ambiente se vuelva un poco más fresco. Por otro lado, lo hacemos para que el periodo del descanso sea un periodo de descanso prolongado y que el animal luego de ese periodo inicie nuevamente sus actividades de alimentación. La ventilación es fundamental, tiene que haber una adecuada circulación de aire y lo que nosotros buscamos Se cocina. y lo que nosotros buscamos es este. Lo que nosotros buscamos es de que el animal, por medio de el manejo nutricional y alimenticio, nuestro animalito pueda cubrir las necesidades y, sobre todo, mejorar las condiciones de salud de nuestros animales. En este caso, de nuestras aves. Tenemos que ver también el tema de bienestar animal y prevención del estrés en avicultura. Esto es sumamente importante. Hoy en día ya, si nosotros hacemos una buena utilización del bienestar animal y el tema de prevención de estrés, estamos asegurando nuestro tema productivo. El ave cada vez por un tema de mejoramiento genético, nosotros sabemos que los resultados que tenemos, la rapidez con la cual el pollo, por ejemplo, puede ganar peso, no es por un tema de la utilización de hormonas. Porque si haríamos utilización de hormonas, tengan por seguro de que el costo de producción sería sumamente elevado y por ende el pollo no sería el más barato, ya dentro de lo que es la cadena alimenticia de los humanos, ¿no? Entonces, no se utiliza por el elevado costo que genera y sobre todo porque los resultados finalmente son similares a lo que nosotros hacemos con el tema de mejoramiento genético. Los animales, las aves, llegan a tener este tema de producción por un, se hizo programa sea de selección genética para ir obviamente mejorando la velocidad de crecimiento. Entonces, bajo esas condiciones, el animal se vuelve cada vez más susceptible al tema del manejo.
y necesita que seamos, diga, seamos mucho más, ¿cuál sería el término en este caso? Que seamos mucho más, sensibles también al momento del manejo, ¿no? ¿Qué factores de estrés podemos tener? Uno de los factores es el hacinamiento, como ya lo habíamos visto, ¿no? El espacio insuficiente que puede llevar, que conlleva a la agresividad y a las lesiones. Esto tenemos que tener en cuenta. Al igual que nosotros, cuando queremos realizar algún tipo de actividad, tenemos que tener un espacio. Cuando nos limitan el espacio, nos sentimos un poco incómodos. Lo mismo sucede con las aves. Y a evitar el hacinamiento, si nos vamos dando cuenta, nos evita procesos de estrés. Al evitarnos procesos de estrés, estamos asegurando de que el sistema inmunológico del ave se encuentre en perfectas condiciones. Si hay estrés, es probable que el ave haga un proceso de inmunosupresión y por ende esté susceptible a capturar algún tipo de enfermedad que ya se encuentre dentro del galpón. Entonces es fundamental hacer este manejo, ¿no? Ya les decía, ya les explicaba cómo puedo corregir el tema de hacinamiento. Es fácil, yo tengo una referencia, 10 aves por metro cuadrado. Dependiendo en donde me encuentre, puedo aumentar o puedo disminuir ese número de animales por metro cuadrado, obviamente utilizando un criterio, ¿no? El manejo inadecuado, los movimientos bruscos, la manipulación excesiva, eso tenemos que tener muy en cuenta. Una vez que el animal, en este caso el ave, ya entró al galpón, ya sabemos que de ahí no lo voy a mover. Voy a hacer procesos de monitoreo, voy a hacer procesos de evaluación, de ganancia, crecimiento y todo lo demás, pero lo voy a hacer de una manera rápida, evitando en todo momento el estrés, ¿no? Entonces lo tengo que hacer de una manera rápida y de esta forma el animalito va a sentir que simplemente estás haciendo un, como que le estuvieses haciendo un cariño, como que le estuvieses dando de repente seguridad y no como que estuvieses haciendo una evaluación. Y tenemos que ver también las condiciones de ambientes extremos, las temperaturas y la mala ventilación. Esos aspectos tenemos que corregirlo. Eso es también parte de un manejo. Si no tengo ese manejo de manera correcta, me estoy arriesgando a que mis animales estén en estrés. Recuerden esto, cuando ustedes, no solamente en aves, sino en todos los animales, cuando hay estrés, el animal va a disminuir sus condiciones de inmunología. De eso lo llamamos nosotros, va a ser un proceso de inmunosupresión. Es decir, sus mecanismos de defensa se van a ver mermados y al haber una carga bacteriana, viral o fúngica en el medio, lo que va a hacer ante ese proceso de mermación del sistema inmunológico, la bacteria va a entrar y va a hacer lo que quiera y vamos a empezar a tener animales enfermos. Entonces, acuérdense de esto, el animal, debo evitar en todo momento que el animal tenga procesos de estrés. El ave es mucho más susceptible a los temas de estrés. Entonces, es fundamental que hagamos un adecuado manejo de las condiciones para evitar el estrés, ¿no? ¿Qué medidas de bienestar tengo que considerar? Uy, se me fue. Tengo que corregir, obviamente, el espacio, ¿no? Si tengo hacinamiento, en este caso, tengo que darle espacio suficiente, tengo que dar el espacio adecuado. Vuelvo a reiterar, tengo la referencia, uno por un metro cuadrado, 10 animales. Empiezo a hacer mi, ah, mira, puse uno por 10, me dijeron que es referencial, quiero disminuir porque veo que no tiene más espacio, voy a utilizar 8 por metro cuadrado. Corrijo, no, 7 por, ahora sí. Estoy teniendo mejores resultados. Mire, estoy en una zona altoandina. Voy a meter 12 por metro cuadrado. Sí, ahora sí, el animal no tiene más espacio, pero sí se siente cómodo. Entonces, puedo hacer ese trabajo. Hacer enriquecimiento ambiental, es decir, tengo que hacer la provisión de elementos que permitan el comportamiento natural como perchas o zonas de descanso. Esto sobre todo en animales que vienen a ser para manejo ya de corral.
para manejo de postura, por decir, ¿no? Tengo que ponerles espacio que les ayude un poco, digamos que sea como una parte de juego, ¿no? Como una zona de juego, para que el animal se distraiga y obviamente evite los temas de estrés. Y el manejo que tiene que ser suave, entre comillas, digo yo suave, porque obviamente no le voy a dar esa suavidad. Sí, tengo que hacerme sensible, porque el ave ya me pide que yo también sea sensible con él. Entonces, de esta forma voy a hacer de que haya una reducción del estrés durante el proceso de manipulación y de transporte. Entonces, lo que voy a asegurar es de que mi animalito se encuentre en buenas condiciones. Entonces, lo que buscamos, por ejemplo, en aves para destinadas para engorde, para carne, no se pone esto porque obviamente es un riesgo, porque estos animales son cada vez más sensibles, son sumamente delicados y esto no lo voy a poner ahí simplemente porque quiero que se divierta. No, porque con el peso que tienen se rompen la patita, se pueden lastimar, puede haber un golpe inadecuado, hacer que haya una hemorragia interna. Entonces, no. Pero sí lo puedo hacer en aves de postura, porque las aves de postura, por ejemplo, llegan a un peso determinado y saben que por mientras estén haciendo el proceso de la producción de huevos, no suben más de peso porque obviamente tienen un tema productivo que no les permite. Pero entonces son un poquito más livianas, son un poquito más ligeras que las aves de engorde. Entonces les pongo zonas como que se sientan ellas que tienen que jugar. Obviamente tengo que considerar también los riesgos que se pueden generar producto de esos, digamos, elementos que voy a poner para temas distractivos en el caso del ave, ¿no? Puede ser, sí, puede ser sumamente útil. Ya se ha demostrado con algunos trabajos de investigación de que cumple lo que se busca, ¿no? Que es la intencionalidad de que el animalito evite los procesos de estrés. Se disminuye notablemente los procesos de estrés cuando hacemos esta actividad, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener buenas prácticas de manejo en la producción avícola. No solamente nos referimos al tema de control sanitario. Dentro de lo que viene a ser control sanitario, tenemos que hacer monitoreos regulares, inspecciones de salud y pruebas de enfermedades. Esto es fundamental. Hoy en día, SENASA, en algunos departamentos, está trabajando el tema de la prevención de algunas enfermedades, ¿no? De algunas enfermedades que puedan generar, así como en su momento el coronavirus, a nivel de aves, se pueda generar eso. Entonces se está trabajando, hay alerta sanitaria, no en todas las, en Perú, no en todos los departamentos de los 24 más la provincia constitucional del Callao, si no me equivoco, 12 están con alerta sanitaria de la presencia de enfermedades y se está haciendo muestreos de manera semanal. Eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? De manera regular. Tengo que ir haciendo semana tras semana mi muestreo, mi evaluación y de esta forma voy a asegurar de que mis animalitos, ¿sí? De que mis animalitos se encuentren en adecuadas condiciones. Por otro lado, tenemos que realizar vacunaciones sistemáticas, tenemos que hacer programas de vacuna de programas de inmunización o de vacunación que estén ajustadas a las necesidades locales, ¿no? Por ejemplo, en mi zona, lo que les decía, en el caso de las aves, hago cuatro aplicaciones, ¿no? Cuatro aplicaciones. Puedo utilizar a los 7 días mi triple aviar, ese mismo día, dependiendo cómo estén mis condiciones, puedo hacer también la utilización de Newcastle o en sus defectos, si tengo triple aviar con Newcastle, me ahorro y hago una sola aplicación, ¿no? Lo que hago es, en el caso que no tenga, que esté utilizando Newcastle independiente, hago una utilización de, en este caso, a los 14 días de un boro y a los 21 días nuevamente hago el refuerzo de la triple, en este caso con separado con Newcastle y a los 21, perdón, a los, sí, a los 21 días,
hago ya la, ahí termino, ¿no? Hasta que termines, llegue a los 35, 45 días en promedio, que es el periodo de que deben ser, y ya culmine. En el caso de la postura, trabajamos con tres vacunaciones, la triple aviar, ya en este caso tratamos de buscar la triple aviar que tenga Newcastle, ¿no? Tenga Newcastle. Hacemos a los 7 días, a los 14 un boro, a los 21 la triple, a los 28 un boro, a los 35 solamente Newcastle, solamente Newcastle, porque ya pasé el periodo, digamos, de las enfermedades respiratorias, pero sí tengo que fortalecer Newcastle, Newcastle, y a los 42 la aplicación de Gumboro nuevamente. Entonces, eso es más o menos la forma en la cual este programa, no les estoy diciendo de que lo utilicen, porque yo eso lo utilizo yo en mi zona, en donde yo trabajo, y me está dando buenos resultados. En su zona, ustedes siempre traten de conversar con los profesionales de su zona, ingenieros zootecnistas, médico veterinario, técnicos agropecuarios, etcétera, etcétera, que tengan la experiencia y que te den, obviamente, el proceso de vacunación de acuerdo a su realidad, ¿no? Manejo de la producción, tenemos que hacer un programa de selección genética, que es lo que se viene haciendo todavía hasta el día de hoy. Si bien es cierto, por ahí con el ave ya se tocó el techo, pero igual se viene haciendo algunas mejoras, sobre todo en el tema de la resistencia a enfermedades, ¿no? Tenemos que hacer la elección de las razas y líneas genéticas resistentes a lo que viene a ser enfermedades, ¿no? Manejo reproductivo, tenemos que hacer la utilización de las técnicas para optimizar la fertilización y la tasa de incubación. Lo que nosotros queremos es, si tengo 1.000 huevos y hago el proceso de incubación, la idea es de que obviamente los 1.000 huevos estén listos y preparados para el proceso de incubación. Si no, bueno, estamos dentro de lo normal, lo que siempre se suele decir, que mientras estemos con el 95% de fertilidad, estamos en perfectas condiciones, ¿no? Porque es parte de. Y por otro lado, el almacenamiento y transporte, ¿no? El almacenamiento y transporte, lo que nos ayuda a tener condiciones óptimas para la conservación del producto y el transporte seguro. De esta manera, nosotros estamos asegurando de que el producto que sale de nuestra granja sea un producto de calidad que obviamente va a llegar hacia un consumidor final. Entonces, la intención, como les decía, es que tengamos todo completamente adecuado, que la utilización de los espacios sean apropiados, que haya una buena ventilación, que permite incluso la ubicación para que la radiación solar no se dé de una manera tan que haga que los animales se tengan que arrinconar. Al contrario, todo eso tenemos que hacer el proceso. Utilización de agua de calidad, muy buen alimento para mejorar, obviamente, las condiciones sanitarias de nuestros animalitos. Hasta aquí la parte expositiva. Y vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La ronda de preguntas lo van a realizar mediante el chat de manera ordenada, ¿no? Mediante el chat, o en su defecto, también de manera ordenada, aperturando sus micrófonos. Le voy a dar un tiempo prudencial. Si luego de ese tiempo prudencial no existieran dudas o consultas, no me quedaría más que ir ya concluyendo esta noche de capacitación. Por favor, una última recomendación, que las preguntas estén de acuerdo al tema que tratamos el día de hoy. Buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, mire, mi consulta es lo siguiente. Yo tengo una mini crianza de gallinas, pero yo, las gallinas mías no son ponedoras de café, sino que son gallinas criollas. ¿También es necesario poner las vacunas que usted está diciendo, llevarle al mismo control correspondiente? Ya, a ver, si usted está trabajando con gallinas criollas, sí, la recomendación no es necesariamente para aquellas especies que estén, que se haya hecho un
trabajo de mejoramiento genético, sino la recomendación va en base a lo que tú estés produciendo. Sí, ya nos ha pasado, por ejemplo, en la zona donde estoy, trabajamos con criollas, se obvió en algún momento el tema de la vacunación. Miren. Lo que llaman acá, por ejemplo, lo consideran acá, llegó la peste y arrasó con todo. Entonces, no interesó de que sea criolla o no. Entonces, para evitar estos problemas, es fundamental siempre tener un programa de vacunación. Siempre, por más pequeño que seas, al final tu proceso de vacunación es un proceso que te está ayudando a ti porque no estás criando solamente como hobby. Todos criamos, obviamente, porque al final queremos tener una pequeña retribución económica. Entonces, para que esa retribución no se vea mermada, el tema preventivo es sumamente importante. Ya, muchas gracias. Lo otro quería consultarle. Al ser vacunadas estas gallinas criollas, ¿tendría que hacerlo una vez al año o tiene que ser dos o tres veces al año? Ya, el tema de la vacunación en el caso de los criollos se hace por lo menos 2 veces al año, ¿sí? 2 veces Mira. al año para asegurar de que nuestros animalitos, su tema inmunológico lo tengan en óptimas condiciones. Una vez al año muchas veces no es lo adecuado, ¿sí? Porque tengamos en cuenta también de que el ciclo de vida de las aves normalmente es, en el mejor de los casos, hasta 3 años, ¿no? Pero el promedio es de 2 años, su ciclo de vida, ¿no? Su ciclo de vida productivo, sobre todo. ¿Ya? Ya. Mire, la otra consulta, yo me acerqué aquí a los veterinarios de acá de Chile, yo vivo aquí ¿Ya? en la primera región, justamente por la vacuna o por algunas vitaminas, etcétera, pero me dijeron que no había vacuna para los animalitos en este caso, que son las gallinas. Solamente prevención de mantener el lugar limpio, un lugar adecuado, tener las cajitas para que pongan, darle la comida levantar para que no haya contacto con los roedores, eso, pero no me hablaron de vacuna. Ya, mire, usted es de Chile y Sí. me sorprende que en su veterinaria le hayan dicho eso. Hoy en día ya se viene trabajando ya tema preventivo, no solamente para las gallinas mejoradas, sino también para todos en realidad. Ah, incluso me sorprende que si no le han querido dar vitaminas, porque la utilización de vitaminas hoy en día también ya expande cada día. Prácticamente hoy en día con la finalidad de suplementar el alimento que es deficiente en minerales y vitaminas por medio del agua se les está dando de manera permanente a las aves para que puedan tener obviamente una mejor producción. ¿Ya? Independientemente, vuelvo a repetir, de que sean mejoradas o criollas, la intención es de que los protejamos. Obviamente lo que te han dicho en la veterinaria también es cierto. El tema de la prevención, agua de calidad y todo lo demás, sí, te va a ayudar. Pero de todas maneras, también lo que te acabo de mencionar, también es parte de un tema de manejo, ¿no? Yo no sé cómo esté, no sé cómo esté la autoridad sanitaria en Chile, desconozco, soy muy sincero. Pero de repente, no sé si como política sanitaria a nivel de producción animal no hacen procesos de vacunación, probablemente pueda ser el caso, por eso es que no haya vacunas para aves, ¿no? De repente no tienen mucha incidencia y por eso no hay procesos de vacunación. Puedes tener en consideración ese aspecto también. Y hay una manito levantada, por favor, si agilizamos un poquito, porque el tiempo es corto. A ver, bueno, vamos a ir aclarando. En realidad, el nombre que se le ha denominado a la enfermedad es influenza. Influencia, ¿ya?
Ya nosotros, digamos de una manera más criolla, lo conocemos como, o lo identificamos como gripe, ¿no? Pero en realidad el nombre es de influenza, ¿ya? El tema de la influenza, sí, la vacuna para influenza, sí hay, hay. Ahora, hay otra, ha habido un reporte hace poco que no es influenza, ya, no es influenza, y lo están pensando de que es influenza. Para esa enfermedad, se me fue el nombre, no hay todavía una vacuna como tal, ya, eso tenemos que tener muy claro. No sé, la enfermedad como tal no se llama gripe, gripe aviar, no hay. Esa denominación a nivel sanitario. El nombre correcto es influenza aviar. Ya para influenza aviar, ya hay. Hay, sí, ya hay. Ha habido un reporte, vuelvo a repetir, que es una enfermedad también, se me fue el nombre, de verdad. Lo tenía justo al inicio y se me fue. ¿Qué es ahorita el tema de la emergencia sanitaria en algunos zonas? Me imagino que si en Cusco ha habido, están haciendo la utilización de muestreos de manera diaria o semanal, están visitando las granjas y están haciendo el muestreo para determinar cuál es la incidencia de la enfermedad. En base a eso, obviamente, SENASA ya tomará las medidas correctivas para la enfermedad. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. En mi caso, tengo unos pollos que son, bueno, están ahorita de 20 días. Me dicen que no tiene la vacuna, la primera vacuna, la cual es la de Newcastle y rubiola. Si La no tienen triple. esa, ¿ahorita les puedo volver a vacunar o revacunar en este caso para que no presenten inconvenientes a futuro? A ver, vamos a mí me gusta corregir mucho el tema del revacunar. Si no has vacunado, no puede haber una revacunación. Exactamente. Vacuno, revacuno, sí, ya hice anteriormente. Sí. Si no lo hice, no lo hice, tienen 20 días y me tocaba a los 7, que es un poco la recomendación que se trabaje en aves a los 7 días después de haber nacido. Si no lo has hecho, sí lo podrías hacer dependiendo qué finalidad tienen tus aves. Si van a ser aves que van a tener un periodo prolongado de más de 6 meses, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Simplemente que ya estás, digamos que te atrasaste en el tema de la vacunación. ¿Ya? Por otro lado, si va a tener menos de 6 meses, si ya tienes 21 días, de repente ni siquiera vas a llegar al mes. Y ya no tendría ningún sentido en la realidad. No, lo que te recomiendo es eso. Si va a tener un periodo prolongado de vida, tú sabes, haz la vacunación, vacúnalos con la triple aviar, ¿no? La triple aviar. La triple aviar viene dependiendo de las zonas, cambia las enfermedades, obviamente dependiendo de la incidencia de las mismas. ¿Ya? Entonces, aplícale la triple aviar y a unos 14 días vuelves a hacer una segunda aplicación y ya después de eso puedes dejarlo ya el tema de esto, ¿no? Ahora, si dentro de tu triple aviar no existiese este Newcastle, te recomiendo que lo hagas aparte, ¿ya? Otra cosita, tengan en consideración, ¿ya? Tengan en cuenta, si tienen por decir 20, 30 animalitos, ¿ya? Normalmente las vacunas vienen ya vienen para dosificadas, para 100, 150 animales, 1000 animales. Tienen que tener en cuenta eso. Si van a tener 20, 30 y ustedes consideran que es un gasto fuerte, hagan todo el tema preventivo. Sobre todo si trabajan en criollitos, hagan más el tema preventivo, eviten contacto con otras personas y todo lo demás, ¿no? Porque si les voy a decir, me van a decir, tengo 20 y la dosificación es para 100. Entonces hago lo otro, trato de prevenir. Y lo que puedo trabajar como tema preventivo es de repente la utilización de antibióticos en agua de manera periódica, que también supliría, no sería, pero al menos supliría un poco la deficiencia de la vacuna. ¿Ya?
Gracias, ingeniero. Otra consulta que tengo para hacerle. Tengo una producción de pollos de engorde que son lo de raza broile. Lo que quería es consultarle. Tengo un número determinado de pollos que no quieren caminar. Están echados, pero sin embargo comen y toman agua normalmente. ¿A qué se debe esa situación? ¿Cuánto tiempo tienen? Están de 35 días. Ya me imagino que deben ser los animales más grandes. Lo que pasa que en estos tipos de pollos de esta línea sucede de que cuando ya llegan a un peso determinado, ya son prácticamente se vuelven frágiles, ¿ya? Y sufren algunos incidentes al momento que caminan, se tropiezan, el mismo peso hacen de que haya algún tipo de desgarro y por eso ya no tienen la movilidad que tenían antes, ¿sí? Entonces, digamos que es uno de los problemas que tienen este tipo de aves, de que cuanto llegan a un peso superior al cual han sido, digamos, programados, ya tienen esa deficiencia, se vuelven frágiles, son sumamente frágiles. Ahora, mientras te coman y te tomen agua, no te preocupes porque el animalito te está demostrando sí que tiene un inconveniente, pero más no que es un problema. Así que eso tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. Y para terminar, un consejo suyo, en mi caso me han recomendado la esterilización de los galpones con formol. En Ya. otro caso me han dicho igual con creso o a su vez con la mezcla de estos dos y una pizca de diésel en ese aspecto. No sé cuál sería su recomendación, ingeniero. Y con eso le agradezco muchísimo. Ya, mire, en algún momento tratamos nosotros también de trabajar con formol. Formol, si no tienes una dosificación adecuada, vas a tener problemas, ¿ya? Porque el formol se queda impregnado cuando no utilices la dosis adecuada, se queda impregnado. Entonces, sacar el formol es un poquito complicado. Entonces, yo a raíz de que tuve un inconveniente, evité el formol, ¿ya? Evité el formol. Con creso sí lo podrías hacer porque el creso, si por A o B te pasases de una dosificación recomendada para el tema de desinfección, la ventaja es de que si sigues lavando, eliminas el exceso, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente. Entonces, lo que yo sí te recomiendo es que si quisieras trabajar con creso, trabajes de preferencia, perdón, trabajes solamente con creso. Que como te digo, se te puede ir la mano por ahí, estás conversando y no te diste cuenta y se te fue. Entonces, lo que va a ocurrir es de que el creso es mucho más fácil de eliminar de repente en las zonas en las cuales sea impregnado, lo que no sucede muchas veces con el formol, ¿ya? Me dices diésel, yo la verdad no te lo recomendaría, no lo he utilizado, pero no te lo recomendaría porque genera un tema de toxicidad que prefiero evitar. No sé, es probable que, bueno, al menos cuando yo que tengo algún tipo de vehículo y lavo las cosas con diésel, es un poquito dificultoso después que se sale y me puede generar algún tipo de inconveniente. Pero sí, por lo menos con creso, que para mí es uno de los desinfectantes que se puede utilizar, nos podemos pasar un poquito, pero tenemos solución después de eso. Así que para mí sería eso. Ingeniero, entonces el creso sería recomendado incluso para Para mí sí. darle esterilidad en cuanto a incubadoras igual. Sí. Es muy bueno el creso, muy bueno. Si lo sabes utilizar, como te digo, se te puede pasar la manito, pero igual, o sea, la ventaja es de que puedes eliminar ese exceso que tienes, ¿no? Le das un par de enjuagaditas más, un par de, y ya está, listo. Lo que no sucede a veces con el formol, ya, de que se te puede generar un problema. Muy amable ingeniero, gracias. Ya. Bien, voy a terminar con estas dos preguntas y nos estamos pasando un poquito. Tengo otro compromiso. Dice, ingeniero, me disculpa, ¿usar un desinfectante para galpones en su arco de desinfección
¿Y qué dosis? Para mí lo más práctico y lo más sencillo, lejía, ¿ya? Hipoclorito. Así simple, ¿ya? Lo más simple, lo más sencillo. La recomendación, obviamente, va a depender del producto que te utilices. Hay algunos que tienen mayor concentración, menor concentración. Hay algunos que son de tipo industrial que tienen mayor concentración. Lee la recomendación que te mande. Si te dice que es un, no sé, un litro por... un cilindro de 200, hazlo de esa manera, tal cual te lo está recomendando, por algo te está recomendando, porque ya hicieron pruebas antes. Para mí, lo más cómodo, y te evitas incluso problemas de toxicidad, porque el cloro puede ser tóxico, pero también tiene rápida solución. Y disculpe, para evitar un caso de coccidiosis, ¿cuánto sería la ideal para dar coccidiatato? Esto es algo que siempre les voy a recomendar, no te voy a dar la dosis como tal, pero lee la posología del producto, ya la posología del producto, cuánto te indica, cuánto te está indicando. Siempre en todo el producto que se utilice, así sea para alimento, para tema veterinario, sea para alimento, sea para esto, siempre lee, te da la indicación, cuánto puedes utilizar por X cantidad de kilogramos de alimento balanceado. Sí, eso es lo que te puedo recomendar. Porque ya me ha pasado muchas veces que he dado una moto y después me han llamado y me han dicho cosas que no debía escuchar. ¿Sí? Lean la posología siempre, sean un poquito más observadores. En la posología, en la descripción o en la ficha del producto está toda la información que ustedes quieren para que hagan un adecuado uso de ese producto. ¿Ya? Yo lo hago. Muchas veces yo no soy exigente en decir quiero tal o tal o tal o cual cosa, no lo soy. Yo trabajo con lo que tenga el productor. Yo tengo que yo me adapto a lo que el productor tenga. No le puedo, de repente el productor no tiene para comprarme lo que yo le pida, pero me tiene para otro, entonces me adapto a eso y en base a eso trabajo. Y siempre siguiendo las indicaciones del producto. Muy bien, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. No me queda más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencias y conocimientos sobre el tema de sanidad avícola. Agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos, éxitos y bendiciones.